Así caballeros, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast más casero de la 2.0. Desde los estudios centrales de Toronto, Canadá y desde Montevideo, Uruguay, así comienza una nueva aventura de Nuestra Locos que promete entretenimiento para toda la familia. Con ustedes, nuestros pilotos oficiales Matías y Sebastián, junto a toda nuestra tripulación, los invitamos a abrochar sus cinturones porque ya despega, sí, ya despega. Sin casete podcast, segunda temporada Bienvenido audiencia, bien arriba de nuevamente a un combo de jueves Sí, el lunes no hubo diario del lunes porque estuvimos esperando algunos acontecimientos Que pasaban esta semana, así que decidimos esperar para el día de hoy Para hacer este podcast junto a Matías que está desde Montevideo Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, brother? ¿Todo bien acá, disfrutando del solcito, de, de la brisita que hay, de este veranito precioso que tenemos por el sur? ¿Por allá todo bien? ¡Feliz cumpleaños atrasado a Teo! Vamos a saludar a Teo, que, que cumplió años el lunes, también, también una de las razones por la cual aplazamos el diario del lunes, que había que festejar ese cumpleaños. ¿Todo bien por ahí? Todo tranquilo, festejando acá el cumpleaños de Teo, en cuarentena, guardados, no pudimos juntarnos con nadie, pero bueno... Eh... Teito pasó lindo su cumpleaños en familia, que es como lo podíamos hacer en esta oportunidad, un cumpleaños especial. Acá por suerte el clima, eh, yendo a otro tema, está muy bueno. Increíblemente tenemos el clima de Vancouver, estamos en pleno enero, a mediados de enero, y hoy tuvimos una temperatura de 4 grados positivos, algo muy extraño en esta zona de, de Ontario, que, que tengamos esta temperatura por ahora. Y nada, quiero, quiero antes de arrancar el, el, el combo de jueves, quiero hacer... Un, un comentario con respecto al, al podcast que realicé de inmigración. Nuevamente, recordarles que toda la información que se pasó en ese podcast la tienen que confirmar en la página web del sitio oficial de Canadá, que es canada.ca o canada.ca. Además, hemos agregado todos los links eh, referentes a inmigración en el, en el episodio que se carga en YouTube. Si ustedes van a ese episodio, van a encontrar todos los links referentes a cualquier plan de inmigración que existe actualmente aquí en Canadá. Y una nueva noticia mala, entre comillas, Quebec volvió a cambiar su plan de inmigración con respecto a los que vienen por razones de estudio. Volvió a cambiar todo y eso hace que muchas personas, lamentablemente, que están actualmente cursando y no han terminado sus estudios, pueden ser que pierdan algunos beneficios. Así que nada, no todo es color de rosas por acá con respecto al tema de inmigración. A veces uno se lleva sorpresas, hay que estar preparado, pero esperemos porque dijeron, por los reclamos de estas personas que están actualmente cursando alguna carrera aquí en Quebec que en marzo se va a rever esa situación con respecto a estas personas, porque lo más lógico es que cuando cambie la ley se aplique para aquellas personas que quieran venir y no los que ya están aquí. Pero bueno, va a haber que eh, estar atentos con las novedades con respecto a los planes de estudio de inmigración de la provincia de Quebec. Eso es todo y así que arrancamos, Mati, arrancamos con el combo del jueves. Buenísimo, vamos. Este... A ver, lo primero que tengo. Dígalo. Hay una cubana, una cubana, Moni, la Moni Vidente, que hizo sus predicciones para el 2020. Ay, ay, ay. Agarrate. Y bueno, lo primero, ¿no? Que, to que todos queremos saber es el fin de la pandemia. Y parece que la cubana dijo que. Entre mayo y julio la enfermedad, junto con entre los medicamentos, la vacuna y demás, va a ser que, que se, se termine, que el mundo va a doblegar el virus, pero eso no es todo. Eso es, yo te diría, de lo menos importante que dijo Con La puntita que, del ovillo. Que tiró la puntita también, del ovillo. Olvida. Dijo también que el 2021 será el año de los Illuminati. No. Y que habrá Sí, sí, sí. Y que van a haber 13 personas 13 personas que van a estar dominando el mundo y que van a pasar a ser súper necesarias para el progreso, la justicia, el bienestar y sobre todo la salud humana. ¿Quiénes son? Pero no, 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 no. Ah. No dijo los nombres, la tiró. Pero eso no es todo. Pero eso no es todo. ¿Por qué va a haber 13 personas que van a dominar el mundo? Porque avecinó ya tiró, advirtió, la muerte de varios líderes mundiales, entre los que se encuentran. Ah, el presidente de los Estados Unidos, Joe White. Bueno ese, bueno, ese era fácil de sacar, ¿no? Porque tiene como 250 años. Sí, no se no la se la jugo. Jugo. Pero es lo que todos eh. pensamos. Pero después te tira esta. Vladimir Putin, el tipo que camina eh, sobre el hielo y, y doblega a los osos como sí, cachorro. Vladimir Putin. Palma. Manuel López Obrador, el presidente de México. También lo bueno, limpió Ahí hay mucha, mucha, mucho narco. Capaz que lo pela un narco. A ver, dale otro. Eh, Xi Jinping, el, el, el primero de China, el mandamás de sí. China. ¿Qué sé es si se cae? Tatita. Y además habló del derrocamiento: lo van a derrocar, o sea, habría una especie de golpe de Estado en el 2021 de Lenín Moreno en Ecuador. Nicolás Maduro en Venezuela y Jair Bolsonaro en Brasil, wow. bueno, pero eso ver, no es todo, porque uno dice Tal, la, la está jugando, no se está haciendo la Nostradamus, pues eso no es todo. Indica que va a haber una nueva raza de humanos, una nueva de, raza de seres humanos superdotados con facultades que nunca hemos visto, entre ellas la telequinesis. Al mejor estilo X-Men. ¿Y eso de dónde lo vamos a adquirir? Eh, no, van a, van a empezar a surgir ahora en la generación del Mirá. 2021. Pero eso no es todo. Sino que el, porque el 2021 se ve que va a ser un año para esta doña. Sacó las cartas ahí. No sé si estaba usando las del truco o qué, pero ah, le dio un color. En el 2021, y lo aseguró con firmeza, llegan los extraterrestres. Los extraterrestres vienen, descienden y saludan a la people acá, y dice, muchacho, ¿está todo bien? ¿Está todo tranquilo? Jueguen y bueno, nosotros. capaz que no vienen a salvar o nos vienen a limpiar, así que bueno, interesante ah, interesante, interesante posibilidades largó. Y, y bueno, a ver que si se le cumple, ¿no? Porque la mayoría de todas estas cosas normalmente mm, le erran. Si, si nos tragamos el Rol y cochazo, imagínate esto, ¿no? Eh, pero eh, acuérdense, eh, Moni, la vidente cubana que se la jugó. Lo único que no dijo que es seguro que va a pasar en el 2021 es la Eurocopa que le pusieron fecha. Le pusieron fecha. Del 11 de junio al 12 de junio. ¿De no? Eurocopa del eh, 2021, o sea, la, la, la especie de Copa América que tienen ellos allá donde juegan las selecciones va a estar realizada en 12 sedes diferentes, este, por la pandemia, obviamente, para tratar de que no no se sé, dispersen, va a estar en Dinamarca, Hungría, en Holanda, Italia, Alemania, varios países, ¿no? Dos en total. Este, y bueno, tenemos los grupos. Tenemos grupos, y acá me gusta porque es como para la, para la penca. A ver, tirá, a ver. Ya te era? fuiste al deporte, pero pide una. A. Bueno, dale, sí. Eh, el grupo A. Turquía, Italia, Gales y Suiza. Italia y Suiza para mí ¿A y a mí me gustan los turcos, ¿eh? ojo. La, la, la... ¿Los turcos y los tanos? Y los turcos y los tanos. Bien, grupo B. Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. Este está peleado. Para mí Bélgica seguro y el otro cualquiera. Pues, mm, me gusta Bélgica y Rusia. Dinamar Dinamarca no juega el, el N. Este, el rubio que juega en el Borussia. Dortmund, sí, el All, sí All pero Holanda, jugaron, juegan bien una vez cada 10 años, ¿viste? Yo qué sé. Me gustan los rusos, me parece que, que capaz que después del mundial que hicieron, capaz que se ponen media pila y con la vacuna que tienen ahora, capaz que juegan un poco mejor. Bueno, puede ser. Grupo C: Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia, que clasificó los macedonios. Ah, hola. Holanda de cabeza y. Y los ucranianos, por decir algo. Y los ucranianos. Sí, sí. Sí. Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa. Este está peleado. Uh, complicado ahí. Inglaterra y. ¡Puah! Croacia y... Pero, Los lo... croatas los checos. Está complicado y entre los croatas y los checos. Capaz <laughs> que. Y lo veo los croatas que son los, los subcampeones sí, sus campeones. Sí, yo creo que Croacia puede estar ahí. Creo que sí. Inglaterra y Croacia. Me juego por ellos. Bueno, este es fácil. Este es fácil. España, Suecia, Polonia y Eslovaquia. Yo le voy a España y como en Suecia no juega Slatan, le voy a Polonia que tiene a Lewandowski. Sí, me, me quedo con eso. España y Polonia por ese grupo. Y el último grupo: Hungría, Portugal. Este, este es el grupo de la muerte: Hungría, Portugal, Francia y Alemania. Oh. Ah, uh. ah para Alemania otro? sí. Y entre Portugal y Francia, uh, me quedo con los franceses. Eh, Dejas afuera a Cristiano Ronaldo en su, en su quizás última Eurocopa Sí, Copa? sí, lo deja afuera, aunque la ganó alguna vez, pero me parece que ya está una vez y a otra cosa. Sí, voy contigo. Francia, Alemania y Ronaldo. Nos va a matar, mamá. Mamá mamá es fanática de Ronaldo. Ama a Ronaldo. Sí. Es, es, el amor de su vida es Cristiano sí, no, Ronaldo. Lo ama. Sí. Lo, lo, bueno, lo, 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 lo... hablando de Ronaldo y de plata y de chico, chico bonito, y te voy a, te voy a enganchar sí. con la noticia que dijiste primero de acá de la Vidente Cubana. Hay uno, que, hay uno que se suma a la lista de futuros fallecimientos, que no lo tiene ella, no lo tenía ahí. Y es un tipo que puede perder 240 millones de dólares. 240 millones de dólares lo puede perder en un abrir y cerrar de ojos. De ser multimillonario a ser un tipo el más boludo del planeta. El tipo... Ay, eh, el tipo perdió, y, y vamos a hablar de este tema que es un tema jodido. El tipo tiene 7000 ¿sí? bitcoins, pero él se olvidó la contraseña para acceder a la cuenta y no lo hizo. No. Tiene 10 chances, viste que tenés 10 chances para poner la clave y si la cagaste te lo queda y fuiste. No la entrar. No era 8. No era notó No, 8, el hijo de Gastó ocho contraseñas el vago y está desesperado. Dice que tiene un, un software, no sé qué, donde guardaba las claves y está intentando ver si la puede enganchar por ahí. Yo me imagino, yo ponele, vamos a poner que fue al revés, que no fuera un hombre, en mi caso, que yo soy hetero igual que tú, y fuera mi mujer que pierde la clave. O, o, o pongámoslo sí. en, el, en el lugar de la mujer del tipo. Que el tipo, está la computadora sí. dice, pero tú no pones la clave bien porque te parto la cabeza. Porque pues, no podés ser tan boludo, ¿no? ¿No, no en ningún lado? ¿Qué, nom qué nombre pusiste? El perro, el gato, la dirección de... ¿Cuánto? ¿Viste? No, terrible, terrible. No tiene, no tiene, no tiene la, pregunta, la pregunta secreta esa que te pregunta, sí. como en el mail, que te dice cómo era tu primer mascota, sí. qué escuela fuiste, La verdad no. que... No, no parece esa? que no, porque aparte, no, porque si vamos, vamos a llamar al dios de Bitcoin, le, le digo, loco, mirá, se me complicó, perdí la clave, eh, mandame, ¿viste? Una... A ver si la puedo hacer de nuevo. No, como esto es un sistema privado, o sea que no es un software, viste, como que es entre particulares, no existe ese respaldo. Así que el loco puede y perder 240 millones de dólares. No, no, terrible. Yo creo que esto de las contraseñas, no sé qué pensás vos, a medida que fue pasando el tiempo le fueron agregando más cosas, porque obvia, se ve que hay muchos hackers y ahora tenés que poner una... Búscula, claro. un asterisco, no sé qué puta, tiene que ser sí, 8, con per... sí, no, no, lo... 8, te piden 8 y tu cumpleaños tiene, ¿cómo, cómo escribís todo eso, no, ¿eh? Eh, y uno el básico, sí, cumpleaños, triple 1. Yo en el laburo le hice la más fácil para marcar la tarjeta en el laburo, eh mía es 11151. Anda a cagar, ya está, no me iba a poner que no que andara. todo así loco. ya eh... no, no, eh, yo hago, a sacar este el toque, momento... eh? dale. No, yo lo que hago es, tengo, tengo la misma contraseña sí. para todo, o para casi todo, o para bien. muchas cosas, pero en el medio le, le cambio lo que es. Por ejemplo, si es para fías, Gmail, no, es, ta -ta, es ta ta Gmail, ta ta okay. Si es para, no ta sé, Facebook es ta, ta ta Facebook ta ta hay una, un amigo mío me ha recomendado que hay unas aplicaciones que vos pagás y vos tenés una contraseña sí. sola y ese, y ese sistema te genera sí. contraseñas para todo lo demás. Claro. Pero es bueno. eso está bueno también. Pero qué riesgo, ¿no? Pero tal, estás dando todo el poder a, a, a saber quién. No sé, yo que sé, una empresa X que tiene todo eh, tu poder. Claro. Y, y hablando de eso, viste la, las nuevas disposiciones de WhatsApp. A ver, no, no, no. Es todo un tema. Sí, no sé qué. Porque salieron las nuevas disposiciones de WhatsApp que, que básicamente, básicamente, eh, lo que está diciendo es que a partir de febrero WhatsApp va a tener acceso a prácticamente todo lo que pasa en tu celular y toda la información que el celular emite, que es algo que, a ver, ya lo tenían de diciendo mira que en serio, lo vamos a tener y lo vamos a usar, sí, sí, sí. porque yo estoy convencido de que siempre lo tuvieron. Este y, y bueno nada de, desde saber en qué zona horaria y, y qué tenés activado el celular qué tenés desactivado este a, a bueno a tener registro de todas las transacciones que hagas con el celular si, con qué método de pago cuánto fue el monto que, que gastaste eh, y me parece que si tienen acceso a todo eso obviamente también tienen acceso a las contraseñas no porque ¿Sí? tienen acceso Conexión al modelo del celular, desde dónde se conecta, de cuál es la red que está conectada, el nivel de batería, la zona horaria, eh, las transacciones, los pagos eh, y tal, tienen acceso a toda la información. Entonces, esto ha hecho que mucha gente empiece a migrar a Telegram, que es el gigante ruso de software libre que siempre le hizo competencia que para mí es muchísimo mejor que WhatsApp, es muy superior a WhatsApp en todos los aspectos, porque además tiene un cifrado mucho mejor de la información, este y además va evolucionando constantemente y tiene algunos detalles que están buenísimos como por ejemplo los mensajes programados o, o otras o, o los mensajes de autodestrucción, ese mensaje te manda un audio y se destruye a los 5 minutos, ese está buenísimo para no dejar huella. Este pero claro, lo que no tenía era, era usuarios en, en Occidente, porque lo tenía, lo usaba todo Rusia y los países cercanos. Y ahora como WhatsApp con esto está perdiendo, tengo entendido, de 11 millones de usuarios por día wow. desde que lanzó esta, esta noticia. Así que, que nada. Vamos a tener que se le complica. Yo tuve Telegram, eh, no lo usé nunca porque no tenía eh, gente que lo usara, no tenía con quién usarlo. Pero si se va sumando la gente para ese lado, va a haber que empezar a pasar la posta de, de abrir alguna cuentita de Telegram ah. y, y, bueno, empezar a, a utilizarla. Mira, voy a hacer el ejercicio en este momento de abrir Telegram. Lo abrí en este momento y lo abrí ayer. ¿Está? Y tengo, mirá lo que te digo, ¿no? Que yo no conozco a nadie. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, sete, dieciocho. Diecinueve personas. De ayer a hoy, que se han unido a Telegram. De tus contactos. Y así está haciendo. De mis contactos, que son. Son son, de la mitad. Son de la mitad de mis contactos, básicamente. O sea, la gente se empezó a, a pasar a Telegram en, en manada. En manada, realmente. Bueno, mirá, interesante. Bo, tengo una, una encuesta que se hizo en, en la Argentina. Y que, que fue muy interesante, muy loca la encuesta. Que dice. ¿Qué le gusta más a la gente? dormir el sexo la comida o ir al baño al baño hacer lo que sea oh. tus necesidades a bañarte o lo que fuera y decime las opciones de vuelta repetímelas dormir opciones. tener relaciones Bien. sexuales comer Bien. o ir a hacer el 2 al baño si estás apurado que con dos gana pero eh, cuáles son yo, las creo cosas? Que al... <laughs> yo y Mira, mira. el hobby de uno, ¿no? Porque capaz que alguno le tiene algún hobby en particular, es deportista, lo que fuera, y dice, no, para mí lo me lo que me hace gozar más es esto. Pero yendo a lo natural, a lo básico, a lo básico del ser humano, yo para mí el uno es comer, no sé usted. Y está bravo porque, porque yo creo que todo depende de la situación que te encuentres, porque qué cosa, qué cosa rica que es comer o, o beber cuando uno está con hambre. O, o que le dan algo que estaba deseando comer o tomar, uh -huh. eh, en ese momento no hay placer más grande. Pero si te estás haciendo y te sentís mal, porque también, qué feo cuando te, ya te estás sintiendo mal. Y estás sudando. Y necesitas. un te cae la gota gorda. Y que venís corriendo. Y, y mira ¿no? que venís en el bus o lo que fuera, en el colectivo, en el hombre ah. y, y te, no llegás. sentís que no llegás No, y aparte. Y viste que cuando llegas es peor, porque es como que el cuerpo se da cuenta que llegó y quiere largar todo. Sí. Y ¿para que todavía falta 10? Que... ¿Para que no me deshablone! Perdón por el tema, pero hay que reconocer que la parte eh, así más poderosa del cuerpo humano es esa parte trasera que uno hace para retener. Porque uno llega a lograr cosas que, que, que físicamente son imposibles de lograr. Imagínate en el ómnibus sudando, porque vos venís sudando. Y cruzando todo y rezándole al más allá para poder llegar. ¿eh? Y no, aparte y llegar y que no y... en Uruguay, que hay un baño solo normalmente en la casa, llegar y que no esté sí. ocupado, que no esté tu hermano, tu vieja, tu viejo, un primo, ¿entendés? Vos llegás y decís, no, ah, eh, si está ocupado, terminás en la pileta. Tirás, en la pileta del baño. Y si no, hacés, tirás la puerta abajo y haces video ¿no? Porque en Uruguay, por lo menos, hiciste sí video pero, pero bueno, en caso de, así de emergencia. Pero sí, es, es, es terrible. Eh, te tengo que decir. Sí, decime. Yo creo, yo creo que la última, eh, si bien a mí me encanta dormir, me encanta dormir y, y me apasiona dormir, pero creo que es algo que uno puede siempre postergar un poquito más hasta que el cansancio te vence uh -huh. y, y te quedas dormido directamente. Entonces, yo creo que eso eh, estaría peleando en el último lugar junto con las relaciones sexuales. Pero en los primeros dos lugares, tiene que estar comer y hacer. A comer y hacer. Bueno, Ay. te tengo que decir sí, que la encuesta sí. tuvo dos ganadores y por dar uh -huh. margen, amplio margen, fueron los dos más favoritos: fueron, aunque usted no lo crea, dormir. Y en el segundo sí. salió comer. Dormir, la gente en la mayoría, por muy poquito margen, le ganó a comer el tema de dormir. Si el tú? sexo ¿En Y dónde por último, ir al baño. ¿En dónde me dijiste que se hizo esto? En, ¿En Argentina. La encuesta, de dónde es? en ¿Encuesta que se hizo ah, bueno, Una en Argentina es, popular. Claro, en la Argentina es un país que, que andan todo el tiempo a mil por hora, ¿no? Anda a preguntarle. Bueno, si le preguntas a un santiagueño que les encanta la ciencia. Sí, ¿verdad? capaz que debe ser por un tema de cansancio, de estrés, decir, pa, cuando llego y me tiro en la gama es como. Uf, me saco todo este yo, peso de la mochila de arriba, ¿no? Claro, habla mucho de la sociedad que tienen, ¿no? De que Necesitan dormir más, sí. evidentemente necesitan dormir yo, más. Yo no puedo decir, pero sabrá? les estoy gustando. Si vamos a los hobbies, que como dije, no está incluido en esta encuesta, yo no tengo un terminado. Uno puede ser el podcast, pero algo que me gusta realmente, que le empecé a agarrar un poquito el gusto, no demasiado, pero un poquito el gusto, que antes era muy. Y creo que esto me lo ha generado el tema de la pandemia. Es que qué lindo que viajar. Qué lindo que viajar. Ah, oh. <laughs> si uno lo creo que después, si lo pones en el primer lugar, ahora que no tenemos la posibilidad de hacerlo, decís, qué lindo que viajar, hermano. Te tomás vacaciones y quedarte en tu casa te querés matar. Pues decís, no, no, tengo que ir a algún lado y no podés. Y ahí te das cuenta, como siempre, cuando uno no tiene algo, valora el hecho de, eh, de haberlo tenido en algún momento. Y creo que viajar y conocer es, está en el, para mí en el, en el número uno. Y después comer, porque comer a mí me encanta. Es, es que comer es parte del viaje. Sí, sí. Comer es parte de un viaje. Si no voy comiendo, me eh... Decime, a ver otra. No, decime. decime. No, no. no eh, uniendo, uniendo lo que es de Argentina y esto que dijiste al final, que es una cosa que uno aprende del COVID, uh -huh. un, una, historia, una historia insólita sucedió en la Argentina también, que es que. Eh, se puso en custodia y se la llevó a, a la seccional policial a una niña de 10 años de edad por andar en la calle sin el barbijo. Esto fue en Santiago del Estero, en Santiago del Estero, en donde nada, parece que la nena estaba acompañando a la prima que iba a hacer un, un trámite en el banco, y al salir, la nena, no sé, se olvidó, perdió el, la, la mascarilla, el tapabocas. Este, y ahí la vio el, 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 el jefe. De la localidad, el jefe de policía de la localidad, eh, tuvo ahí un cruce con, con, la, con la adulta responsable que estaba en ese momento con ella y agarró a la niña y se la llevó directamente para, para la sesional y la tuvo 50 minutos presa. O sea, básicamente, y, y no solamente eso, sino que además le hizo firmar un acta cuando la fue a buscar la madre, porque obviamente la prima fue a contarle esto a la, a la madre de la niña y fueron los padres rabiando a la, a la seccional. Y, le, y el policía le hizo firmar un acta a la niña para dejarla nuevamente en libertad a cargo de sus padres por haber cometido esa sanción. Este, increíble. Hay una norma en la Argentina que dice que eh, las personas son pasibles de ser multadas si se las encuentra sin tapaboca en la calle entre 2.000 y hasta mil pesos argentinos que son, para que tengas, uno dice mil pesos argentinos y piensa que es mucha plata, pero son ciento y poquitos dólares, no llegan a 120 dólares. Este, que igual duelen, ¿no? Pero, pero me parece que se le fue la moto. Dice que ni, que ni los que nos le di más policía de la sesión podían entender al jefe de policía, que se le fue la moto. La verdad que sí, es, es todo un tema. El tema del coronavirus eh, se está complicando y como se ha complicado también en Uruguay, eh, al igual que en Canadá, que la teníamos bastante controlada, pero todos los uh -huh. científicos están diciendo que las tenemos controladas, pero en un momento se te va a descontrolar y se va a ir. Y no hay manera y no, manera, y no va a haber control posible, hay que rezar que la vacuna llegue lo antes posible, acá ya se está aplicando. Y por todas estas medidas, ya que estamos hablando del corona, eh, Ontario, sí. por ejemplo, dio una orden, ahora hay una orden como casi de toque de queda que le dice a toda la gente que vive en la provincia de Ontario, tenés obligación de quedarte en tu casa. Ahora estás obligado, de alguna manera, ya no te lo estoy pidiendo, estás obligado a quedarte. A no ser que vayas a hacer tus compras al supermercado o vayas a trabajar y que tu trabajo sea un trabajo esencial. Eh, yo, por suerte, en ah, mi trabajo tengo un permiso que me permite circular porque estoy, soy uno de los trabajadores esenciales, pero eh, se, está, se está poniendo un poco más, más dura la mano. Eh, y, pero todavía, la, por, ej, por, por ejemplo, la policía no sabe qué hacer en estos casos. ¿sí? Ahora hablabas de la policía y no sabe qué hacer, qué pasa, si encuentro a alguien en la calle que, le, que lo meto preso porque está en la calle, no, no, no puede circular, entonces es obligatorio, no es obligatorio, ah, está, está, hay, como, está hay como la orden, una, pero no está la normativa. Claro, hay como un espacio ¿viste, vacío ahí, una nebulosa que, que creo que las autoridades policiales que, que deberían hacer cumplir una norma, no van a saber bien qué hay que hacer. Así que estamos, estamos complicándonos un poquito, eh, porque bueno, los casos cada vez crecen más. Acá en, en Ontario, como te digo, se están previendo que pueden llegar a 10.000 casos por día en la provincia. O sea que. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Pero está, es lo que hay. Es, Esto es el coronavirus, el que, lo que nos ha tocado vivir a, a esta generación. Y sí, si, y si, bueno, por estas latitudes no va mejorando la cosa tampoco. Eh, lo que había anunciado el, el GACH, que era que para el 31 de diciembre íbamos a estar rodando los mil casos diarios, uh -huh. y bueno, erraron, pero creo que por 10, 12 días nomás, porque ya han habido días de 1.200, 1.300 casos, que para Uruguay es un disparate si nos ponemos a pensar que hace 3, 4 meses teníamos 10 casos por día, ¿no? este Pero bueno, así estamos, y, y, y el coronavirus golpea en todos lados, este y, y no solamente a los humanos, parece que en Estados Unidos, en el zoológico de San Diego, que es uno de los Zoológicos más conocidos de, del país norteamericano eh, habría gorilas que sí. habrían dado positivo para el coronavirus, o sea, oh. así como dieron, no me acuerdo que otros animales habían sido los bisontes y los bisones, perdón, y no sí. me acuerdo que otros animales más. Parece que, que los gorilas también también se están enfermando y, y nada, es una especie protegida y está complicado. Pero no. para salir del coronavirus, pero no me salgo de los animales. A ver. <laughs> Esta ¿Vas a hablar de perros? ¿De no. Ah, no, ¿Eh? pensé, que a de, pensé que iba a ser unos perros que jugaron ayer de noche. Pero no, no. No, no. eso sí, es para sí. de un ratito. Ya viene, ok, dale. Eso ya viene. No, no. Eh, Viste que está todo el, todo el relajo que se armó ahí en el, en el Capitolio con el tema de Trump y que Trump dice que no va a ir a la asunción de poder. Y que le van a hacer ahora, ¿viste? como me contaste ahí, este, un juicio político y qué sé yo. Pero la aposta, la, la, la que realmente están preocupadas las autoridades norteamericanas, es que no. apareció un manatí, este bichito del agua, un manatí en la Florida, sí. y alguien le pintó Trump en el lomo. No. Alguien no, 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 no. le pintó Trump en el lomo y lo firmaron. <laughs> Y lo subieron a la red, el pobre manatí, boludo, ¿no? nadando así, pobrecito. Y, y, y está, y es una especie protegida. Entonces, es un, un se, se, se arrancó una investigación federal. O sea que el FBI está en busca del responsable, eh, quien deberá enfrentar una multa de, de, que puede llegar a 50 mil dólares y un año de prisión en una prisión federal, porque es una especie protegida. Nada, no, nada, no, nada. No. Está buenísimo. Sí, se no, le fue no, no. La... A algunos se les fue la moto, bueno, también hablando del tema de lo que pasó en el Capitolio, viste que ya han encontrado, porque mucha gente, la gente está muy loca, como dice un, un conocido conductor uruguayo. Eh, todos fueron filmados, están las caras de todos los policías, hay hasta policías que estaban en la protesta de civil haciendo cagadas, eh, van a terminar presos. Y ya hay muchos detenidos, incluso uno, hay, hay uno que tira un matafuego y le pega a un policía en la cabeza, y es uno de los que, que muere, uno de los policías muertos, es porque uno de los manifestantes tira un matafuego y le pega en la cabeza, y, y bueno, ya había, obviamente ya, ya ha sido capturado, y, y va a tener que cumplir condena, y como te decía, sí, lo que estabas hablando ahora, la Cámara Baja, que me parece como la Cámara de Diputados nuestra, de Estados Unidos, ya ha dado el, el ok para, para iniciar eh, el juicio contra, contra Donald Trump, Además, dentro de las noticias de Donald Trump, que algo que también está recorriendo el gobernador de Nueva York, eh, que tiene muchos negocios con empresas de Trump por, por varios cientos de millones de dólares, parece que le cancela todos los contratos que tiene con la firma Trump. O sea que eh, esta jugada de Trump eh, ya le está saliendo un poquito mal. Muchas empresas están también retirando el apoyo económico al partido republicano, que es el partido de Donald Trump. O sea que esto no le va a salir barato. Parece que, que la gente del partido republicano ahora está, está un poquito pensando si, si lo sigue apoyando o no. Pero yo siempre digo que hemos visto muchas series, como siempre acá hablamos de muchas series y a veces la ficción no es nada con respecto a la realidad. Y me imagino que Trump, siendo el presidente de Estados Unidos debe tener mucha información y de muchísima gente, debe manejar mucha data, y, y bueno, de, de alguna manera el tipo va a zafar, porque, porque te, me imagino que si él cae, van a caer algunos otros también, ¿no? Eh, sí, y sí, eso sin duda. A alguien empujarán enfrente al tren, como hizo el de House of Cards. sin salir de la política, mirá, venimos rebotando de, de, de géneros, eh, sin salir de la política, te mato con esta. ¿Sabés quién va a ser...? ¿Quién va a ser... Esta, esta buenicia, ¿Quién va a ser candidato a gobernador en México? ¿En el estado de Querétaro? Mirá, para, ¿En el estado de Querétaro? Para, para, gobernador de México. Te voy a, ah. te voy a tirar datos. Uno de los personajes mexicanos más icónicos en Cantita. el mundo. <laughs> Ay, no, pero pegaste... Viene por ahí, viene por ahí. El, el Chavo. El eh, ah, ah, Me voy ¡Ay! Se murió, creo. Ay, pero. Ay, palmó, palmó. El, el Kiko, Kiko. El Kiko, Kiko, Kiko. Kiko, Kiko. Carlos Villagrán, Carlos Villagrán, el famoso Kiko. Eh, está postulándose para ser gobernador. <laughs> ¡Ay! ¡Chuma, chusma! Para ser gobernador en Querétaro. Este, y bueno, nada, eh, se la está jugando, tiene. Va en busca de la despenalización del aborto, va en busca de este, diferentes medidas que, que se han vuelto populares, y, y nada, capaz que, capaz que tenemos un Kiko gobernador, y eso es un, es un escalón al Kiko presidente, así te lo digo. Qué grande Kiko. Y, y bueno, sí, bueno, viste cómo es, la popularidad a veces puede vencer a... a a los políticos de raza, porque la gente en todas partes del mundo ya está cansado de esa política tradicional, ya está cansado de la corrupción y demás, y dice, bueno, perdido por perdido, vamos a votar a este, a ver qué onda, y capaz que sale bien, nunca se sabe, ¿no? No hay que darle para atrás tampoco a Kiko, capaz que Kiko es un fenómeno. Y eh, capaz que sí. A ver, ¿qué, qué, otra, tenés? ¿Qué otra tenés? ¿Tenés alguna otra? Y yo voy a hablar de, como estábamos hablando así cortado y me tiraste animalitos, tengo que ir, al, tengo que ir a lo oh. que pasó. Primero, voy a hablar de leones y voy a hablar de perritos. Sí. El primero, el, el día martes, porque yo soy hincha de boca, pero lamentablemente tengo que decir, soy de boca porque, no sé, porque me hizo un amigo cuando era muy chiquito, me regaló una camiseta y ahí en más uno se hace fanático de un equipo y aunque ganes o pierdas. Te sigo a dónde vas, y todo lo que sabemos de Boquita, no importa si juega linda o juega feo, uno es hincha de ese equipo, pero me gusta más el eh, si voy a jugar yo, me gusta jugar con jugadores así, de garra, que vamos, vamos, vamos a comerlos, vamos a trancar con la cabeza. Si yeah. me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, bonito, bien jugado. Uh -huh. Y hubo el martes unos leones, porque el día lunes hubo una conferencia de prensa de Gallardo. Después de haber perdido con Independiente, salió el tipo y dijo: Bueno, hemos jugado mal contra Palmeiras el primer partido, perdimos 0-3, hablamos el 0-3, 0-3, eh. bueno. ¿eh? Después eh, empató con Boquita, eh, eh, que se lo empató de atrás Boquita, perdió con Independiente, con el rojo, jugando más o menos, sí. y dijo: Nosotros no somos esto, le voy a cambiar la mentalidad a mis muchachos porque nosotros. No somos eso, somos otra cosa. Y jugamos a una cosa y lo vamos a hacer bien. Y tal cual. River fue una máquina, lo pasó por arriba al Palmeiras, lo dejó chiquititititito a los brasileros que no la veían ni, ni con la, mirá, no la podían tocar ni con la mano. No la podían, se comían 10 goles. El VAR, para mí, actuó bien, creo que las que cobró, cobró todo bien el bar pero igual hubo una piña que le pega al arquero a, una, a un jugador de River. Al chileno, que casi le sí. arranca la cabeza, eh, y que para mí ese también era penal, y River mereció ganar y era el mejor equipo de los cuatro que llegaron a semifinales de la Copa Libertadores. Lejos, lejos el mejor equipo. Y estas cosas que tiene el fútbol, el mejor a veces no gana, y River quedó afuera dando un ejemplo para todo el fútbol argentino de lo que decíamos, de ese gallardo que maneja el equipo, que lo hace jugar bien, que les cambia la cabeza, que los hace trancar con la cabeza, que los hace jugar al fútbol, aparte, porque pasar por arriba del equipo brasilero de visitante, no es fácil. Y River lo supo hacer y muy bien, y, y fue una pena que no, no pudiera pasar esa serie. Y, y después te voy a pedir la opinión sobre ese partido. ¿Qué te pareció el partido de River del día martes? Coincido en todo, menos en que eran leones, porque eran leones, tigre Búfalo, elefante, eran todas las fieras, eran todas las fieras, todas juntas, salieron, eran un torbellino. Lo, 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 no es que lo dejaron, o sea, ni, ni pudo jugar Palmeiras, es como que no pudo entrar a la cancha. O sea, todo el partido se jugó en, en, en cancha de Palmeiras, los mmm, casi 100 minutos fueron, eh, un despelote, y. Lo que yo siempre digo, ¿no? Que es lo que a mí me maravilla de Gallardo, que es, es un técnico que ya lo hacían nacional, ya lo hacían nacional cuando estaba acá, cuando empezó, que tiene un algo, tiene un algo que le mete a los jugadores que los convence de que son lo mejor de lo mejor, no importa quién entre, porque tenías un pinola de casi, no sé, 36, 37, 38 años, la rompió. Tenías un Enzo Pérez que en una semana una escapada que dribló a dos o tres y se la trancaron recién el cuarto jugador se la trancó que parecía que tuviera 20 años de vuelta y es un tipo que está más cerca del retiro que otra cosa. Un Borré que es incansable. Un Suárez que que la que, la que no fue penal, que se la cobraron y después se lo se lo quitaron, y ahí muy lento el bar para, para reaccionar es algo que tiene que mejorar el bar para hacerlo atractivo. Eh, después Mondiel por un lado, Angeleri que hace dos años atrás no jugaba con nadie, eh, pone un guacho y el guacho presiona, no, es increíble, al que ponga, cuando están con esa mentalidad, con ese convencimiento de, de su forma de jugar y, y de su poderío, no hay quien los gane, no hay quien les gane, porque más allá de que de repente tenga en un mano a mano un jugador tenga menos capacidad de repente física o atlética o lo que fuera. Están tan convencidos que, que no pueden con ellos. No pueden con ellos. Y. Me... Le faltó poquito, le faltó nada, le faltó. Sí. Le faltó que el bar no estuviera tan flechado para el lado de los brasileños, porque me parece que estuvo muy flechado. Estuvo muy flechado, estaba buscando la aguja en el pajar. Había que buscar, cuando hacía un gol de River, había que buscar algo para anular lo que fuera. Y, y yo me quedé con esa sensación de, de, del hincha, no de River, pero del hincha del buen fútbol, que quería, yo quería estar ahí. Eh, eh, lo escuché en en F90, que es un programa que, vi, que miro mucho, que sigo, de, de ESPN, y uno quería, de pollo viñolo que uno quería empujarla con la puntita del botín, estar ahí, meterse, y, 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 porque quería que River pasara, ¿no? Pero, pero bueno, esto es fútbol, y, y a raíz de eso, como que Bosca respiró, ¿no? Bosca dijo, uff, si pasaban estos monstruos, daban vuelta un 3 a 0 después de 250.000 memes que le mandamos, y, y estos monstruos pasan así, al galope no los paraba, no los paraba nadie, no los paraba nadie. Y, y no pasó, y uno pensaba que Boca, que había empatado 0 a 0, que había hecho su trabajo, malo, mediocre, en noventa y pico de minutos en la bombonera, pateó un tiro que fue tres metros por arriba del travesaño sí. en el último minuto, dijo, bueno, algo se está guardando ruso, y ahora con este oh, eh, respiro de que River no pasó, Vamos a hacer algo, me parece que vamos, vamos a ganar. Me, con el cuchillo entre la diente, como pasó con el partido que Boca le empata 2 a 2 a River. Uno esperaba, también con la alegría de haber empatado con Argentino y estar nuevamente en una final del torneo argentino yendo por el bicampeonato. Que fue un partidazo. Estaban... Con argentinos, ¿eh? Fue un partidazo. Sí, sí. Muy buen partido. Un lindo partido con otros jugadores, con los suplentes, supuestos suplentes de Boca. Eh, pero bueno, uno pensaba que Boca estaba anímicamente y física y mentalmente después de todo esto preparado como para decir bueno, tengo que salir a hacer un golcito y paso esta serie con Santos que no era nada, Santos. Ah, no es nada, grupo, Santos. Un, grupo un de, cuadrito. grupo de pibe y con, y con suplentes como el golero, ¿no? Golero suplente. Hasta, sí, sí, coronavirus agarró al titular al golero titular, pusieron un golero suplente que estaba más asustado que... Ah, caray. Eh, Festejó, festejó el pasaje de la copa como lloraba, porque claro, no, nunca se esperó que podía atajar, y pasó y tajó una pelota ahí, que creo que fue la única peligrosa, que fue un tiro, un tiro libre de, del negrito, que perdón por el negrito, que iba al arco y, y el arquero reaccionó a tiempo y metió la mano y salió el córner. Nada, nada, cero actitudes del minuto uno al minuto ciento diez. Eh, todo el equipo no se salva ni Carlitos, que yo sé a Carlos a veces lo salvo, no se salva a nadie, aunque Carlos creo que Además, se calentó y en un momento al final quería, quería ir a recuperar, pero no, no hubo actitud, no hubo actitud, lo que hizo Fabra, Fabra creo que se ganó, eh, a mí me encanta Fabra, pero lamentablemente con lo que hizo eh, yo le doy el, eh, no sé, el documento y le digo, mira, anda a probar suerte allá a Colombia, a vos te gustan los bizcochos igual que a mí, anda a comer, disfrutar de la comida colombiana. Y, y quédate por allá, lo que hizo fue una locura, le pisó la espalda eh, con 270.000 cámaras, un tipo profesional que no empezó a llegar, no es un, no es un debutante, no es un juvenil, eh, no, es, no fue el pibe de River, porque el, el, pibe, el pibe es el pibe de River, que se calentó y metió una patada, pero Fabra no es un pibe, ¿no? no Fabra ya, lleva, tiene... ya lleva, Mario Finale, lleva varios años en boca y Finale. lo que hizo es de un tipo no profesional. Para mí la única razón que le encuentro la única razón que le encuentro es que haya pasado algo que hay algo en, en la interna que, que no ha salido todavía eh, uh -huh. que haya provocado determinadas cosas nosotros estábamos mirando el partido primer tiempo se pierde 1 a 0 y antes de que terminara el primer tiempo bastante antes de que terminara el primer tiempo yo te diría a los 25, 30 minutos ya era visible que el Pulpo González no estaba para jugar claramente, tenía que entrar Capaldo, que Campuzano tampoco estaba para jugar, pero estaba un poco mejor que el Pulpo, que Salvio estaba jugando muy mal, muy mal, estaba arrastrando las pelotas, arrastrando las piernas, eh, y que pedían cancha Cardona, pedía cancha eh, One Chope, porque Soldano es súper solidario, pero no te hace un gol ni al Arcoíris, pobrecito. Y, y ni siquiera tan posición de gol pedí a cancha Mauro Zárate para hacer un revulsivo, y, y, y los cambios que hizo en el entretiempo, yo va bueno, se vienen dos cambios y fueron cambios de jugador por jugador y más que nada por lesión de Jara que entró Buffarini y por el pulpo González que entró Capaldo porque el pulpo González también estaba lesionado, no estaba al 100%. Pero después entró más, que fue el tipo que cometió errores en el último partido, metió más, obviamente, yo creo que lo bueno, metió más porque, porque se, 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 se echó a Fabra. Se, se echó a Fabra no, y venía el morochito brasileño que, si de, sí. que le hizo un nudo todo el partido a Fabra, porque no lo pudo, porque yo lo que digo es, claramente es, o, una, o un error e, enorme táctico de, de, del, del director técnico, de Miguel, que no se dio cuenta... Después de ver el primer partido, de que Fabra no puede con el morochito Mariño, lo que llamaba, que lo enloqueció, evidentemente tenés que poner un tipo más de marca y el único que tenés es más, tenía que haber formado más de entrada. Sí, sí. Que Jara, evidentemente, venía ya propenso a una lesión o con una distensión y con una recarga, tendría que haber jugado Buffarini. Que el pulpo no estaba para jugar y tendría que haber entrado Capaldo. Que Salvio no viene jugando bien. Y lo mejor era a voltear a Villa por aquel lado y de este lado poner a Cardona que te da fútbol. Y que Soldano no tiene gol. Tenés que poner o a Zárate o a Huanchope porque precisas un gol. Y después en el sí. segundo tiempo ponés a Soldano que te los corra todo como para que no puedan salir cómodos cuando el otro tenga que venir a buscar el gol. Pero. Estamos, estoy de acuerdo. Yo creo yo que, que. Lo que yo digo es que para mí ese Si le doy yo, de... que le yo sí, que soy sí. un Juan Pérez. Lo interpretaba vos. Que yo. Diego Martínez, lo interpreta eh, lo de toda la, todo el periodismo argentino que vio la final. Lo interpreta cualquier hijo de vecino. ¿Cómo no lo interpreta el técnico? Que los ve Yo creo todo que... el día y que los ve quién está bien, quién está mal, si renguea, si no renguea, si está dando el 100% en el entrenamiento. O sea, evidentemente hay algo ahí, porque no puede ser, como por ejemplo el tema de Cardona, por ejemplo, que no juega nunca en los partidos importantes, no lo ponen. Como Zárate que venía remondando y nunca tampoco lo ponen. Entonces, que salvo que viene jugando mal, no de ahora, de hace 5, 6, 7 partidos que venimos diciendo, ya lo está jugando mal, y no lo sacan. Yo creo que hay una interna que uno no sabe, una interna grande, que creo que Russo lo que ha hecho es mantenerla en callada, en silencio, para que esto no se desborde. Para mantener la, 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 la historia en paz, dividió el plantel en dos y dijo, bueno, estos juegan Libertadores y estos juegan un torneo local y los voy metiendo como puedo un ratito si me pinta. Pero está, está, está jugando para entrar a una final. Y, y, sí, una pero, final en la que no va a estar arriba. y que, ¿viste que el... Ahí, ahí que se, el otro se dejó cuadro, correr... Y viste que el otro cuadro es nada. Se... se dejó correr algo por ahí que también se estuvo diciendo un poco en, la, en las redes y, y en los informativos. Es que quizás arriba a la cabeza Riquelme y otros manejaron un poco el plantel, dijeron queremos esto, pero yo no creo que Riquelme no haya querido que juegue Cardona. Eh, y lo otro que puede pasar es que Russo dijo bueno sí, vos querés esto esto y pero no, yo soy el técnico y muero con las botas puestas y muero con, con mi idea y con los jugadores que yo y, elijo. Y y, 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 y y sí, morimos. pecó de caprichoso. Y, bueno, bueno, ahora, y ahora morimos, morimos, digo, tenemos otra final que es como un premio consuelo, que no la pierda, ¿no? Que no la pierda porque donde pierda la Yo final... creo... sí. Muchos hablan de Escoba. Yo creo que Boca tiene un gran plantel. No estoy. Para mí, Boca sigue teniendo un gran plantel, pero creo que las fichas están eh, desordenadas. Hay que ordenar las fichas, hay que traer eh, otras cosas, hay que, algunos se tendrá que ir. Y, y bueno, pero lo que faltó, que es lo que a mí me da más pena, y creo que lo único que hubiera cambiado esa actitud que Boca a veces no tiene, y ahí sí le doy un valor, un valor inmenso, es que faltó la 12. ¿Ah? La 12 no lo deja la 12 no lo deja caer así, porque la 12 te sigue a, a Brasil. Y en la bombonera no empataba no, a no, no empataba no, a Cerro Acero la bombonera. No no en, entre tiempo se cae el estadio, estadio, tiembla muchachos muchacho. No sí. Sé. No, 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 ni siquiera hicimos esto. Si no, tiraron la, la, las famosas bengalas, que se le caía uno en la cabeza antes de empezar el partido era terrible. Se terminaba, eh, se terminaba antes de empezar. No, no entiendo cómo no hubo ninguno eh. de los nosotros que fuera y la cabeceara, que la viera venir bajando y se arrimara para que le pegue. Sí, no, no, no creo, porque bueno, está uno. uno pasás, sí, pero yo creo que faltó la 12 y que creo que Boca da a conocer que necesita la 12 para estos partidos, que no fue lo que es River, que es un equipo. Boca es mucho de emoción, es mucho de emoción y le faltó la emoción de la 12 para poder ir a buscar esos partidos y eh, ganarlos, como al estilo pues Boca. Porque a veces la 12 te da vuelta a los partidos. Y acá no, no existió la 12, solo era Carlitos arengando y, y no a quiso. No bueno, para cambiar de tema y dejar un poco del fútbol de lado, que quizás estamos aburriendo a los que no son hincha ni de boca, ni de arriba, ni del fútbol. Eh, sí. Y salir un poco de los deportes. Y ya acercándonos al final del podcast, les voy a tirar esta idea que la tuvo eh, un ingeniero hidráulico, o sea, una persona muy, mm -hmm. muy capacitada, el señor. o oh, es difícil. Rameyandra Fefar Rameshandra Fefar que trabaja eh, en la represa Sardar Zarobar ¿sí? en una represa hidráulica, Bien. él es un ingeniero hidráulico justamente este, creo que esta la pueden usar, la podemos usar todos, la podemos usar todos para cuando nos estamos quedando sin días de licencia, con poco un pocos días, como para poder salir, o, 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 o tenemos un partido, o queremos zafar o algo. Este señor, Ramesandra, eh, un fenómeno. Faltó 16 veces a trabajar en los últimos meses, así, sin, sin previo aviso ni nada, porque alegaba ser la décima reencarnación de la deidad hindú Vishnu. Y dijo: Papá, yo voy a ir a trabajar bueno. si soy Vishnu. ¿Me estás jodiendo? No trabaja bien. ¡Cacho! ¿Qué, Qué, ¡Qué jefe, ¡Jefe! Acá maná. le habla a Vishnu. Hoy no voy. No pintó. Y le cortaba. Y así faltó dice veces. Eh, y está. Y es inimputable porque... Lo tuvieron que declarar inimputable porque... Si el tipo se cree Vishnu... Yo mañana me creo ya Y no voy nada a trabajar. Pero no, muchachos. Hasta el 2 de febrero no me ven. Soy Yemanjá. La... Un fenómeno, un fenómeno, una noticia de color para cerrar este podcast, que bueno, siempre hay uno que se le prende la lamparita y e inventa cualquier excusa con tal de no laburar, hago lo que sea, y, y bueno, sí, hay, hay gente que igual se inventa que tiene coronavirus, viste, mirá, no, me vengo a hacer el test porque me crucé con un primo lejano que parece que lo tuvo, y, y, y hay gente que no quiere laburar. Acá, por ejemplo, hay muchos que... Que como el gobierno estaba dando una mano con esto del coronavirus y te pagaba dos mil dólares a aquellos que tenían un empleo y, y los mandaban a la casa, después de unos días que, que se empezó a normalizar un poco la cosa, dijeron, bueno, vuelvan a laburar, y hay muchos que no, yo me quedo en casa. Sí. No, si a mí me pagan dos mil dólares porque me en casa, ¿para qué voy a hablar a laburar? No, pero vea que si no volvés, yo tengo que declararle al gobierno que te estoy llamando para que te reintegres a laburar, y vos me decís que no querés laburar, así que le voy a avisar que te, no te garpe, porque lo que no, no querés sopame, es laburar. <laughs> No, no, igual se agarran el virus, eh, para con, no, con tal de no laburar lo que sea, pero de eso hay en todos lados. Acá también en Canadá lo existen. Hay varios, hay varios. Yo no soy uno de ellos y me toca laburar como todo hijo de vecino. Así que bueno, hermano, creo que hicimos un podcast bastante interesante en este, eh, como siempre le decimos, combo del jueves. Le pedimos disculpas que el lunes por el cumpleaños de mi hijo. Y por todo lo que pasó martes y miércoles con la Libertadores, decidimos hacerlo el día de hoy. Y capaz que hacemos alguno el fin de semana para poder cumplir con los dos de las semanas que hemos prometido para, para esta temporada. Así que, de mi parte, me voy despidiendo. Le digo chau a todos y lo paso a Mati para que se despida a él. Chau, audiencia. Nos vemos en el Nos próximo Nos vemos podcast. y recuerden seguirnos en todas las redes: YouTube, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Instagram. Búsquenos. Estamos por allí, sin cassette, guión bajo, podcast. Nos escuchan, nos siguen, le dan like y así vamos a seguir creciendo. Muchas gracias a todos. Nos eh, vemos en el próximo podcast. Chau, chau.